Mire, hermano, te no va a echar de vaina. ¿no? Mire, qué cosa más hermosa. Esa es una lasaña hecha. Mira cómo, mira cómo vamos. Mira cómo vamos. Mira cómo vamos. Así es que te no me va a echar de vaina. Mira cómo vamos. Y Aurora está feliz con, conmigo aquí, muchacha. Mira, muchachita, ese es un papel. Mira mi cantina, mira mi. Mira, mira, mira. Pollito, ensalada y lasaña, mira. Ya tú sabes. Espere muy pronto operación limpieza contra los delincuentes. ¿Cuánto precio tiene tu tranquilidad? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? Pronto en un análisis de Batero TV. ¿Usted quiere tener una empresa familiar? Nosotros tenemos la solución. Conejo Doña Cuca en Batero de Sevico. Los mejores ejemplares para la venta. Usted puede comenzar con dos y hacer su propia empresa. En Conejo, Doña Cuca encontrará la mejor eh, pareja para la crianza. Si quiere ponerse en contacto con Doña Cuca, póngame un mensaje y nosotros lo ponemos en contacto con ella. Para que usted pueda tener su propia empresa de conejo, tener alimento seguro, tener autosuficiencia económica. Usted, mujer, a usted, joven, que quiere comenzar a producir dinero en Conejo Doña Cuca, es la solución. Espere muy pronto aquí en BN Batero Noticias. Mire, hermano, tenemos a de vaina, mire qué cosa más hermosa. Esa es una lasaña hecha. Mira cómo, mira cómo vamos, mira cómo vamos. Mira cómo vamos. Así es que no me va a echar de vaina. Mira cómo vamos. Y Aurora está feliz con, conmigo aquí, muchacha. Muy buena tarde, amigo de Batero TV. Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar al pueblo dominicano en Navidad. Yo sé que hemos pasado un tiempo difícil donde la inseguridad, la falta de trabajo, la caretía de la vida, el alto costo de la electricidad ha afectado a la familia dominicana. La de, el desasosiego de vivir en una sociedad insegura ha hecho que la gente no esté tranquila. Hay mucho problema en el transporte, en la inmigración, en la falta de empleo, en todo. El problema de la corrupción ha afectado la nación dominicana. El problema educativo, el problema de la ama de casa, el problema de los motoconchos, los fraudes que han sucedido contra poblaciones indefensas, ha hecho que el pueblo esté intranquilo. Pero a pesar de todo, queremos felicitarlo. Sé que ha sido un año duro y que vendrán cosas mejores. En el 2023 será un año de desafío, porque comienzan las campañas electorales, donde usted tiene que saber cuál será el candidato mejor valorado. Tomar conciencia sobre el valor del voto, porque no podemos seguir votando poñame que van al Congreso a buscar inmunidad necesitamos un cambio en la política donde la gente vaya al estado a servir no a destruir la nación ha sido un año que el país se ha puesto en peligro mucho ataque a nivel internacional por la política doméstica el narcotráfico ha hecho estrago la gente ha tenido que sobrevivir ante un año tan difícil, pero a pesar de, de todo, queremos darle esperanza, que es lo único que nos queda. Necesitamos conciencia del pueblo dominicano para construir un país más justo y más humano, donde todo el mundo tenga derecho y donde todo el mundo tenga deberes. Un país basado en la ley para todo. Que no haga ni rico ni pobre, sino que todo el mundo tenga el mismo derecho ante la ley. No hemos olvidado de la familia, se ha olvidado el proceso de solidaridad humana, se ha, se ha puesto la familia en segundo plano, la música de reggaetón, eh, la fuma de juca, han hecho de prioridad las redes sociales y el teléfono se han convertido en aliados para denunciar lo que pasa en el país. Hay muchos problemas que no se han resuelto, pero tenemos la necesidad de elegir la gente ideal que permita un país más justo y más humano. La distribución de la riqueza ha sido un problema. Solamente dos o tres se han hecho ricos mientras otros pasan trabajo. Se ha olvidado la atención al campo y por eso los alimentos están muy caros. Necesitamos crear conciencia en el gobierno que hay que ayudar al campo para que no tengan que venir a la ciudad. Los trabajadores informales han sufrido mucho porque han habido mucha ordenanza que castiga el trabajo informal. No sabiendo que la gente lo busca porque no tiene otra alternativa. Necesitamos que la gente tome conciencia de que seguimos siendo dominicanos, que no podemos dejar que la patria no la quite, que debemos defender la nacionalidad dominicana, debemos defender el territorio de toda esta amenaza. Que afectan a la nación dominicana. A pesar de todas esas dificultades de 2023, de 2022, el 2023 vienen grandes desafíos. Verán políticos involucrados en escándalo de corrupción, en escándalo de drogas, altos oficiales, vendrán desastres naturales que debemos enfrentar con la unidad van a seguir los problemas de, de enfermedades que van a afectar al pueblo dominicano. El cólera se va a extender por todo el país y necesitamos crear conciencia de que esto es algo serio, que la limpieza es necesaria para evitar una enfermedad que acabe con la vida del pueblo dominicano. Estas enfermedades tendrán que ser controlada para que el pueblo no sufra. Necesitamos tomar conciencia sobre qué hacer con el sistema eléctrico, ya que dos o tres se han adueñado de eso y tienen al pueblo pasando trabajo. La gente solamente se pasa mirando los contadores para ver si pueden pagar a final de mes la luz. Los barrios necesitan iluminación, arreglo de calle. El agua debe ser declarada como prioridad nacional para que todo el mundo tenga derecho al agua potable y al agua para beber. Hay que trabajar en sistemas de transporte que le permita a la nación la movilidad sin ningún problema. Hay que desarrollar el tren de Santo Domingo a Santiago para garantizarle a la gente un transporte seguro. Todo no está perdido. Creemos en la República Dominicana como un país alternativo que va a sobrevivir a todos estos desafíos. Pero para eso necesitamos la unidad nacional, que los partidos políticos financien su propia campaña, que el pueblo no tenga que pagar millones para que dos o tres hagan y deshagan de esto. Hay que tomar conciencia sobre el papel en la sociedad para que cumplan con los derechos ciudadanos y así ser buenos dominicanos. Tenemos que demandar que se pongan en la escuela la moral y cívica para que la gente pueda entender que la costumbre, el patrimonio, la patria es importante y que debemos acercarnos más a Dios porque cuando una gente está cerca de Dios, no hace cosas que a Dios no le agrade. Esperamos que el 2023 sea mejor para nosotros y queremos desde aquí, Debatero TV, felicitar al pueblo y darle muchas bendiciones. Que el Señor lo bendiga y nos vemos en una próxima entrega. Espere muy pronto. Aquí en BN Batero Noticias. Papaleo, buenos días, buenos días. ¿Cómo le amaneció, mi hijo? Que no me dice nada, ¿cómo está? ¿Cómo está, papaleo? Dígame cómo está. Diga cómo está usted, papaleo, dígame a ver. De por Dios, que no lo, no lo oigo sonar. Dígame cómo está, mi hijo. Cuídese con Dios y la Virgen de la Alta Gracia, que Dios. Me lo acompañe, me lo ayude, cuídense, papaleo, cuídese. Muy buena tarde, amigo de Batero TV. Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar al pueblo dominicano en Navidad. Yo sé que hemos pasado un tiempo difícil donde la inseguridad la falta de trabajo, la carestía de la vida, el alto costo de la electricidad ha afectado a la familia dominicana. La de, el desasosiego de vivir en una sociedad insegura ha hecho que la gente no esté tranquila. Hay mucho problema en el transporte, en la inmigración. En la falta de empleo, en todo el problema de la corrupción ha afectado la nación dominicana, el problema educativo, el problema de la ama de casa, el problema de los motoconchos, los fraudes que han sucedido contra poblaciones indefensas ha hecho que el pueblo esté intranquilo. Pero a pesar de todo, queremos felicitarlo. Sé que ha sido un año duro y que vendrán cosas mejores. En el 2023 será un año de desafío, porque comienzan las campañas electorales donde usted tiene que saber cuál será el candidato mejor valorado. Tomar conciencia sobre el valor del voto, porque no podemos seguir votando poñame que van al Congreso a buscar inmunidad. Necesitamos un cambio en la política, donde la gente vaya al Estado a servir, no a destruir la nación. Ha sido un año que el país se ha puesto en peligro. Mucho ataque a nivel internacional por la política doméstica, el narcotráfico ha hecho estragos, la gente ha tenido que sobrevivir ante un año tan difícil, pero a pesar de, de todo queremos darle esperanza, que es lo único que nos queda. Necesitamos conciencia del pueblo dominicano. Para construir un país más justo y más humano, donde todo el mundo tenga derecho y donde todo el mundo tenga deberes. Un país basado en la ley para todo, que no haga ni rico ni pobre, sino que todo el mundo tenga el mismo derecho ante la ley. No hemos olvidado de la familia, se ha olvidado el proceso de solidaridad humana. Se ha, se ha puesto la familia en segundo plano, la música de reggaetón, eh, la fuma de juca han hecho de prioridad. Las redes sociales y el teléfono se han convertido en aliados para denunciar lo que pasa en el país. Hay muchos problemas que no se han resuelto, pero tenemos la necesidad de elegir la gente ideal que permita un país más justo y más humano. La distribución de la riqueza ha sido un problema. Solamente dos o tres se han hecho ricos, mientras otros pasan trabajo. Se ha olvidado la atención al campo y por eso los alimentos están muy caros. Necesitamos crear conciencia en el gobierno que hay que ayudar al campo para que no tengan que venir a la ciudad. Los trabajadores informales han sufrido mucho porque han habido mucha ordenanza que castiga el trabajo informal, no sabiendo que la gente lo busca porque no tiene otra alternativa. Necesitamos que la gente tome conciencia de que seguimos siendo dominicanos que no podemos dejar que la patria no la quiten, que debemos defender la nacionalidad dominicana, debemos defender el territorio de toda esta amenaza que afecta a la nación dominicana. A pesar de todas esas dificultades de 2023, de 2022, el 2023 vienen grandes desafíos. Verán políticos involucrados en escándalo de corrupción, en escándalo de drogas, altos oficiales, vendrán desastres naturales que debemos enfrentar con la unidad. Van a seguir los problemas de, de enfermedades que van a afectar al pueblo dominicano. El cólera se va a extender por todo el país y necesitamos crear conciencia de que esto es algo serio, que la limpieza es necesaria para evitar una enfermedad que acabe con la vida del pueblo dominicano. Estas enfermedades tendrán que ser controladas para que el pueblo no sufra. Necesitamos tomar conciencia sobre qué hacer con el sistema eléctrico ya que dos o tres se han adueñado de eso y tienen al pueblo pasando trabajo. La gente solamente se pasa mirando los contadores para ver si pueden pagar a final de mes la luz. Los barrios necesitan iluminación, arreglo de calle. El agua debe ser declarada como prioridad nacional para que todo el mundo tenga derecho al agua potable y al agua para beber. Hay que trabajar en sistema de transporte que le permita a la nación la movilidad sin ningún problema. Hay que desarrollar el tren de Santo Domingo a Santiago para garantizarle a la gente un transporte seguro. Todo no está perdido. Creemos en la República Dominicana como un país alternativo que va a sobrevivir a todos estos desafíos. Pero para eso necesitamos la unidad nacional, que los partidos políticos financien su propia campaña, que el pueblo no tenga que pagar millones para que dos o tres hagan y deshagan de esto. Hay que tomar conciencia sobre el papel en la sociedad para que cumplan con los derechos ciudadanos y así ser buenos dominicanos. Tenemos que demandar que se pongan en la escuela la moral y cívica para que la gente pueda entender que la costumbre, el patrimonio, la patria es importante y que debemos acercarnos más a Dios porque cuando una gente está cerca de Dios no hace cosas que a Dios no le agrade. Esperamos que el 2023 sea mejor para nosotros. Y queremos desde aquí de Batero TV felicitar al pueblo y darle muchas bendiciones. Que el Señor lo bendiga y nos vemos en una próxima entrega. Buenos días, papá Leo. Buenos días, ¿cómo le amaneció, mijo? ¿Cómo está? ¿Cómo está mi viejito? Dígame a ver cómo se siente, mijo. Aquí aliviado, viejo. Estamos aliviaditos. la cosa papá leo cómo está la cosa eh mi hijo dígame a ver cómo se siente viejo cómo se siente usted mi viejo dígame a ver cómo está cómo está dígame cómo se siente papá leo dígame a ver cómo se siente usted papá leo se siente bien papá leo dígame a ver mi querido dígame a ver ¿Y su gente cómo están por allá, papá Leo? Y Cano, dígame a ver de Cano, ¿cómo está? Con Dios, papá Leo, con Dios, con Dios, Dios me lo cuide, me lo ayude. Esta mesita está bonita, ¿viste? Mira, está bonita. Está maltrato. ¿Eh? ¿Eso vale la pena? Sí, no, Estamos, mal, estamos maltratados. Está mal ¿Eh? Estamos maltratados. Ahí está. Esa vale la pena? claro.